ahora evidentemente desde el día de la alarma estoy todos los días en casa, pues lo normal es que tengamos una sesión de 3 horas de series diariamente. The next words out of your mouth ought to be the truth. Who are you? Bueno, el que más me gusta es el drama entre los hermanos. Creo que tiene una riqueza de tonalidades de lo que representa el origen de ese enfrentamiento. Un duelo de inteligencias, de rencores y de amor, que también hay, sobre todo por parte del más joven, me parece fantástico. Y debo confesar que el personaje del abogado mayor, que físicamente me recuerda a Borges, que por cierto yo no tenía referencias de él, luego estaba investigando un poco, pero me parece un actorazo. El papel de hombre brillante, inteligente, cascarrabias, celoso, con su hermano, y además con ese síndrome que tiene de medio locura, pero que es tan original. Slippin' Jimmy. El personaje de Mike es un personaje también con una gran riqueza porque, bueno, se ve una trayectoria que le pesa, cómo tiene que hacer todo lo que está haciendo, más allá de la ley, fuera de la ley, por su nieta que la recuerda a su comportamiento con su hijo, y tiene una gran riqueza, aparte que es un actorazo, evidentemente, ¿no? Hold up, Gramps. So. Ella tiene unos principios y tiene, digamos, que una lealtad del amor a un personaje, al protagonista Jimmy, que no es fácil, es un personaje complejo, y sin embargo ella le profesa un amor que en todo momento parece sincero, que trasciende al interés, que trasciende a las circunstancias, incluso que trasciende al riesgo profesional, porque ella en algún momento está, siendo una profesional, una abogada muy seria, está en el límite, lo cual en el contexto de la serie, del tipo de serie que es, que roza un poco con las series que a mí más me atraen, que son esas series que reflejan en buena medida la doble moral, el cinismo de una buena parte de los Estados Unidos, de esa América profunda, de esa América entre la ley y fuera de la ley. Y si tiene un toque de humor, todavía me apasiona más, de ahí mi devoción por los hermanos Coen, por Tarantino en general. Series como Fargo, soy un militante de Fargo, la primera temporada de True Detective, ¿no? De esa América profunda, me resultan muy atractivas. Pues curiosamente no he sido seguidor de Breaking Bad. Intenté un par de veces verla, inicié, lo dejé, y curiosamente ahora lo que se va a producir, sin duda alguna, es que después de estar viendo Better Call Saul, pues voy a ver Breaking Bad. Say my name. Eisenberg. You're goddamn right. El narcotráfico viene a llenar un vacío que deja la sociedad, un vacío que atrae a mucha gente joven por el dinero que se gana fácil, por el culto a la violencia, que nos debe de llamar la atención poderosamente. Yo creo que es extraordinariamente positivo que haya tantas series, porque últimamente hay muchísimas series sobre todo el mundo del narcotráfico y de la violencia, y cómo las sociedades con graves problemas de institucionalidad, de cohesión social, de oportunidades, pues acaban inundadas de este mundo tan, tan perverso que tantas vidas se lleva por delante, y donde la violencia se instala con normalidad, como un hecho donde incluso cuando uno se mete en las propias series, pues lo ves con absoluta normalidad. You know the business. And I know the chemistry. Me he resistido a ver algunas de las más famosas que existen. ¿Por qué? Porque cuando me he aproximado a ellas, quizá es un prejuicio, pero me resultan poco creíbles. Normalmente la aproximación a cómo se desarrolla el proceso político no se corresponde con lo que veo en las series. Además, la mayoría de ellas están salpicadas de hechos muy groseros,
muy groseros. Creo que la vida política en general, transcurre por parámetros de más seriedad, ¿no? Y donde se bordea menos de lo que muchas veces se apunta, pues el delito, la ley, etc. Seguramente me pasa con las series políticas algo que es normal, y es que quien ha estado en un mundo a fondo metido y lo conoce bien, pues en fin, no le agrada mucho que volver sobre ello. Y sobre todo, pues como siempre tiene un punto crítico, seguramente tengo una defensa psicológica de no engancharme a las series de contenido político. Hay una sí que, sobre todo las dos primeras temporadas, que me pareció una gran serie, que es Borgen, ¿eh? Porque ahí sí había un relato de cómo yo al menos he conocido el proceso político. Says here you were a lawyer until not that long ago. What changed? La eclosión de las series está haciendo que mejoremos toda la producción audiovisual en todos los países, en Europa, en España. Es decir, aquí pues tenemos series de referencia. La Casa de Papel, por ejemplo, tardé en acercarme a ella, y cuando empecé a verla me ha fascinado. Me parece un ejemplo de originalidad, de personajes ricos. Es muy difícil una serie de que convierta unos personajes que en el fondo son unos auténticos ladrones, como todos somos conscientes, en personajes tan atractivos, donde dices, bueno, es que la gente les va a querer por cómo son, por cómo lo hacen. Y así fue como empezó todo. Nosotros somos la resistencia. Ya habré visto en mi vida cientos de series, y es una de las cosas que más me motiva, que más me atrae y que más me hace vivir, en definitiva.